La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 17 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Estamos siguiendo a lo largo de estos días la historia de Abraham, al que llamamos nuestro padre en la fe. El pasaje que corresponde al día de hoy se refiere a la institución de uno de los rituales más importantes para la descendencia de Abraham hasta el día de hoy. Es el ritual de la circuncisión. ¿Qué podemos aprender de esta operación quirúrgica sencilla, pero en cierto sentido extraña? Mucho de lo que encontramos del mundo cultural de la Biblia es bastante distinto de lo que nosotros solemos vivir, y distinto no significa que sea siempre mejor, pero por supuesto tampoco significa que sea peor. Hoy tenemos una oportunidad para ver un poco el significado de ese ritual de la circuncisión. Evidentemente, para los varones, lo que tiene que ver con su propia sexualidad tiene que ver con su propio yo. Pocas cosas afectan tanto a un varón como aquello que tenga que ver con su sexo, de modo que la impotencia, por ejemplo, es vista como una verdadera tragedia, porque es algo así como no doy la talla de lo que se espera de mí. Y resulta que Dios le dice a Abraham: mira, yo quiero que ese lugar de tu cuerpo y de tu ser, eso que consideras más tuyo, más propio de tu ser, quiero que lleve para siempre la marca de mi presencia. Esta es una gran enseñanza, ya no solo para los hombres, sino para todos, hombres y mujeres. Qué bonito pensar que el sentido espiritual de la circuncisión está ahí. Aquello que considero más íntimo, más mío, ¿no?, debe llevar la marca de Dios. Probablemente para nosotros no va en primer lugar esa consideración hacia nuestra sexualidad, pero probablemente sí va hacia otras cosas. Quizá necesitamos circuncidar, es decir, entregar a Dios y presentarle a Él para que lleve su sello, nuestro dinero, por ejemplo, o lo que nosotros imaginamos, suponemos o deseamos, nuestros sueños y decisiones. Cada persona en realidad puede hacerse esa pregunta: ¿qué es lo que considero más mío o más propio? Y qué hermoso tomar esto y decirle al Señor: lo que es más mío, lo que considero más propio, quiero que sea más tuyo. A lo mejor tus pecados. Observemos que cuando Dios le da esta promesa a Abraham, de algún modo está sellando toda una descendencia. La unión entre Abraham y Sara, su esposa, era una unión estéril. Pero después de esa especie de bendición que recibe, se convierte en una unión fecunda. Y la fecundidad va a ser el hijo, Isaac. Esto también tiene un sentido para nosotros. Aquello que le entregamos a Dios, aquello que le presentamos al Señor, Él lo toma, lo multiplica y lo hace fecundo. Parece que cuando nosotros retenemos las cosas para nosotros mismos, las esterilizamos. Parece que nos volvemos estériles, nos volvemos infecundos cuando nos encerramos en nosotros mismos. Y parece, en cambio, que la fuente de toda fecundidad está allí donde está la fuente de toda vida, en Dios, el Señor. Ya parecía poco probable, humanamente hablando, que Abraham pudiera ser padre cuando engendró a Ismael, que nació de la criada Agar. Del todo imposible que, siendo casi centenario, pudiera llegar a ser padre de Isaac, engendrándolo en su propia esposa, estéril y de muy avanzada edad. Pero Dios lo hizo. Y si recorremos la Biblia, encontramos que nuestro Dios es el Dios de los imposibles, el Dios que parece gozarse abriendo caminos donde no los había. Y esta es otra enseñanza de hoy. Dios abre caminos donde nosotros no creemos que puedan existir, o lo que es lo mismo, tiene planes que nosotros muchas veces ni consideramos. Contemos, por ejemplo, esterilidades vencidas en la Biblia. Sara, como estamos viendo, estéril. Rebeca, esposa de Isaac, estéril. Raquel, la esposa preferida de Jacob, estéril. La madre de Sansón, estéril. Ana, madre de Samuel, estéril. Isabel, la madre de Juan Bautista, estéril. Todo esto indica que Dios, pues, se goza en vencer imposibles y mostrar así que Él, y solo Él, es creador de todos. Por otra parte, el Evangelio de hoy, si os acordáis, la ley mosaica prohibía al leproso tener contacto con sus semejantes. Debía vivir solo,
fuera del campamento, porque podía contagiar su impureza y sus ropas o sus cosas debían estar separadas, como él, de toda influencia o trato con los demás. Esto era muy serio y les hacía a los leprosos tener una vida muy, muy penosa. El papel de los sacerdotes frente a esta espantosa enfermedad era simplemente el de declarar que si había lepra, ¿verdad?, pues tenía que vivir fuera, o declarar si se había curado a alguien de la lepra. Iban también con campanillas para anunciar que venían los leprosos, para que la gente se pudiera apartar con tiempo. La ley conocía que el mal puede extenderse, la impureza puede avanzar, y eso nosotros lo tenemos muy grabado, ¿no? ¿Cuántas veces he puesto yo este ejemplo, ¿no? Nosotros tiramos una manzana podrida en un barril de manzanas sanas y al final pues acaban todas las manzanas podridas. Ahora bien, no contemplamos el caso que nos presenta el Evangelio de hoy como una hermosa epifanía del poder de Cristo. Hoy estamos frente a un caso de pureza contagiosa. Sí, pureza contagiosa, la pureza de Cristo. El amor de Cristo ha causado que su propia salud, que su propia sanación, se extienda al que estaba infectado y que su pureza se transmita al que estaba aislado por la impureza de su enfermedad. Y en ese espíritu hemos de leer este Evangelio como un eco de la solemnidad de la Epifanía. Hoy hemos visto que la salud de Cristo es más fuerte que la enfermedad del mundo, así como su luz es más fuerte que nuestras tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.